estar. Es el hombre más inteligente que conozco. Y él es siempre el que todo el mundo está oyendo lo que está diciendo porque es interesantísimo. O sea, es una persona que uno es líder, o sea, donde él llega es líder, controla todas sus producciones, de todo lo que él hace, sus canciones, su música, sus arreglos, o sea, todo, o sea, no es, tiene muchas personas a su alrededor, pero él es el que verdaderamente lleva la batuta. ¿Qué? Ay, ya, no puedo grabar. ¿Qué? ¿Quiere ir al baño? ¿Sí? Ya cuente, cuente. Algo se acordó. Pero él estaba metiendo, sí, estaba clavando la arena. Así, no, no lo he dicho. Nada, nada, te jodí. Me dañé el maquillaje. Oye, ¿por qué es que no comenzamos? Ya, ya. Bueno, comencemos. ¿Estás lista? ¿De dónde eres, Sofía? De Barranquilla. ¿De Barranquilla? ¿Y has vivido toda la vida en Barranquilla o? Toda la vida hasta hace año y medio. ¿Por qué te fuiste para Bogotá? Porque me separé. ¿Cuántos años tienes tú? 22. 22 años. ¿Con quién vives? Con mi hijo. ¿Duraste 3 años casada? Sí. ¿Te casaste...? No, duré 2 años casada. ¿Te casaste 18? De 18. ¿Por qué tan joven? Porque era mi novio desde que tenía 14 años. Ajá. Estaba enamoradísima. Mi novio de toda la vida. ¿Por qué no funcionó? Porque... bueno, por 20.000 cosas. Lo primero que hice fue a los 17 años un comercial para una gaseosa. ¿Quién te descubrió? ¿Quién se dio cuenta que querías hacer eso? Pues esa gente. Me vieron en la playa, me hicieron un casting, que si quería hacer esto, y lógicamente dije que sí. Eso causó sensación, ¿no? Causó sensación y también me causó un problema. ¿Por qué? Porque yo tenía a mi novio, estaba en un colegio de monjas. Lo que pasó fue que después de la propaganda yo nunca pensé que iba a tener tanto éxito y me comenzaron a llamar para de todo, pero mi novio, que fue después mi esposo, mi ex esposo, pues no me dejaba, que no, problema total. Entonces sí, yo me alejé de eso, me casé a los 18, años, dejé de modelar. ¿Te desapareciste? Me desaparecí, comencé a estudiar odontología. Durante el tiempo que estuve casada estudié odontología, hice 2 años de odontología. Luego, todavía estando casada, lo convencí, bueno, y me dijo que sí. Entré a un concurso de modelaje de Look of the Year. Gané el concurso. Fui a Nueva York a concursar con 64 niñas de todo el mundo. Me fue bien en el concurso. No gané, pero conocí a una, la dueña de una agencia en Londres, una agencia, la mejor que hay en Europa, que se llama Storm. Y viajé con ella 3 meses a Londres. Modelé 3 meses. Pero comenzaron las peleas y todo, me tuve que devolver. Ah. Y me separé. Ya. Para una mujer espectacular, hay que buscar un sitio espectacular. Por eso nos llevamos a Sofía para Isla del Rosario, a media hora de la hermosa Cartagena.
Ella aceptó nuestra invitación, aunque a regañadientes. Le preocupaba a Manolo, su pequeño hijo de 3 años. Al final, ustedes lo van a ver, Manolo fue el que más disfrutó del paseo. Perdón, paseo no, viaje de trabajo. Así le llaman el director del programa y sus colaboradores para justificar el sueldito. El sitio es perfecto para estar con nuestra media naranja. Ay, quién fuera Luis Miguel. ¿Quién es Manolo? Manolo tiene 3 añitos. Me muero por Manolo. Todo el tiempo estoy con Manolo. Cuido a Manolo todo el tiempo. Sufro cuando me toca viajar y no me lo puedo llevar. Es mi hijito, es mi vida entera. ¿Cómo asumen eso los pelados, los posibles pretendientes? ¿Cómo volverse a enamorar con esas características? Muy bien. Pues la verdad, cuando me separé, o sea, uno a veces como que piensa, pues, porque sinceramente yo como mamá, o sea, mi hijo me dice, no, estoy saliendo con una mujer separada, con un hijo, o sea, yo enseguida, o sea, estás loco. Pero la verdad es que no he tenido ningún problema, hasta ahora no he tenido ningún problema, y al revés. Lo primero que hago, si me interesa una persona, es decirle, no, yo soy no sé quién, yo tengo un hijito, y así me evito después problemas, pero no he tenido ningún problema. Pero no hay tampoco como... No. Yo creo que ya no, ya, yo creo que ya... Eso ya está como superado, sí, ¿no? Sí, es una... Además de que tampoco ando con cualquier niñito, pues, hay gente que tiene sus propias decisiones, toma sus propias decisiones. Este es el último comercial que grabó Sofía antes de su viaje. ¿Usted qué haría si en pleno desierto se le aparece semejante mujer? ¿Pensar que no puede ser verdad tanta belleza? ¿Que se trata de un espejismo? Tal vez, pero eso sí, un espejismo buenísimo.
anuncios de televisión fue personal. ¿Cómo te sentiste ahí presentando? Me sentí muy bien. Me sentía que me faltaba mucho para aprender. Siento que me falta mucho para aprender. Pero me sentía bien, sentía que no lo estaba haciendo tan mal, que podía por lo menos mejorar, que podía tener un futuro haciendo eso. Exactamente en esta época, hace un año, me llaman de Televisa, San Ángel. Yo no sé cómo sabían que existía yo. Me dicen, ¿te sientes capaz de transmitir en directo, en un programa en vivo, lo que era la Quinta Vergara, lo que es el Festival Viña del Mar, que es una cosa grandísima? Y más cuando este año lo estaba cogiendo Televisa, lo iba a pasar a 56 países, lo iban a ver millonada de gente y además eran 20.000 personas en vivo. Una cosa, o sea, que nunca en mi vida había hecho. Hablemos de la Univisión entonces, Sofía. Voy a presentar un programa. Se va a llamar Fuera de Serie y lo vamos a hacer por todo Estados Unidos y México. Y también vamos a venir a Colombia de pronto a hacer cosas interesantes aquí. De otros países que encontremos algo que nos interese para el programa. Univisión me hizo un especial, que se llama el especial de Chabeli. Me lo hicieron pues preguntándome por la relación de Luis Miguel. Entonces ya cuando yo quise entrar en Univisión, ya sabían quién era Sofía Vergara. No llegaba una cualquiera a decir, mírenme, yo puedo de pronto servir para algo. No. Yo llegué diciendo, yo soy Sofía Vergara, la del programa que ustedes hicieron. Con Chabeli me fue muy bien. ¿Qué dijiste ahí? ¿La verdad o la mentira? Verdad, yo nunca digo mentiras. El mayor rating que hay es el del programa de Chabeli. Es impresionante. Todo Estados Unidos ve el programa. ¿Y el tuyo va a ser un poco competencia o no? Un poco competencia. ¿Con el de ella? ¿Mucho? No, no tiene nada que ver, no. No, porque ellas son especiales que sale cada dos meses con unos personajes. El mío es un programa que va a salir semanalmente. Ajá. Es un programa más bien de deportes, de lo que la gente famosa y gente normal haga de actividades fuera de serie. Por ejemplo, un cantante que le guste patinar, un jugador de tenis que le guste cocinar, entonces vamos a estar ahí. Un cantante que le guste en las mujeres colombianas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo nació ese muchacho? El 19 de abril. ¿De verdad es Aries? Sí. Ajá. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí este año en Viña del Mar. Él hacía un ensayo en la tarde antes de la noche de cerrar el show y yo hoy fui al ensayo. Pues yo me conformaba con verlo de lejos y ya. Ajá. Pero otro golpe de suerte mío. Que fuera a Acapulco, acompañarle unas fotos, las últimas fotos para el disco Segundo Romance, que lo acompañara. Yo, deja ver mi agenda, estoy muy ocupada. Espérate un segundo. No, entonces fui y lo acompañé y estuve con él y desde ahí nos hicimos muy buenos amigos. Oiga, véngase para Acapulco, rico, pase unos días conmigo. Eso es una propuesta un poco indecente, ¿o no? Sí.
Pero soy muy moderna, no, no es cierto. No, no, porque era una producción, era una superproducción lo que iba a ver. Yo no iba a estar sola con él en Acapulco. ¿Cómo así que una superproducción? Porque le iban a hacer las fotos para Segundo Romance. Ajá. Estaba el fotógrafo, estaba la del vestuario, estaba el maquillista, estaba 20.000 personas. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Cuánto? Se suponía que 4 y me quedé bastante. Te quedaste más de 4 semanas. Yo quiero saber qué pasó el primer día. ¿Qué pasó el primer día? ¿Llegaste y trabajaron? Llegué, sí, llegué enseguida. Nos fuimos a una casa espectacular en Acapulco donde se hicieron las primeras fotografías. A las 8 de la noche se acabó la sesión, ¿qué pasó? Se acabó más tarde, okay. Se acabó como a las 10. Ok, ¿y qué pasó? Después calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. ¿No te invitó a comer? Pero tú no le dijiste, Luismi, perdón, ¿dónde me voy a quedar yo? ¡Qué ridículo! Yo me quedé en un hotel. Ah, pero es que no me explicas eso. Un hotel que quedaba al lado de su casa. Cerquita a su casa, pero no al lado. ¿Volviste? Con el dolor de mi alma. Sí. Llegaste muy enamorada. No. No te enamoraste. ¿Quién se enamora a la primera vez de haber conocido a alguien? Eso es mentira, eso no existe. Uno le gusta, existe una atracción, pero enamorarse, enamorarse, dar la vida por otra persona, se necesita tiempo. ¿Sería? Para enamorarse la primera vez, tiene que ser uno muy superficial porque uno la primera vez no ve realmente el interior de la persona. Ajá. Bueno, te cuento que yo cuando lo conocí, yo dije, no, este debe ser un cantantucho. Ajá. Pues que divino físicamente, canta divino, porque personalmente no va a ser nada. Y mentira. Me dio una sorpresa porque el tipo es el hombre más inteligente que conozco. ¿Y cómo demuestras inteligencia? Es impresionante cómo se expresa. Como, o sea, ahí pueden haber 100 personas en un cuarto, todo el mundo en una fiesta, en lo que sea, y él es siempre el que todo el mundo está oyendo lo que está diciendo porque es interesantísimo. O sea, es una persona que uno es líder, o sea, donde él llega es líder, controla todas sus producciones, de todo lo que él hace, sus canciones, su música, sus arreglos, o sea, todo, todo, o sea, no es, tiene muchas personas a su alrededor, pero él es el que verdaderamente lleva la batuta en todo él. ¿Te has puesto a pensar cómo sería la vida al lado de él? No, no me he puesto a pensarlo, pero ahora que me lo haces pensar, me imagino que sería muy, muy diferente a lo que yo he vivido. Porque yo siempre he vivido una vida muy familiar, muy, pues hasta hace poco tiempo que he comenzado a trabajar en esto. Entonces sería muy difícil, pero yo creo que sí. O sea, no estoy ni siquiera pensando en tener una vida con él. Pero si fuera el caso, me imagino que uno, el hombre es un animal de costumbre. Yo creo que uno se acostumbra a todas esas cosas. O sea, él tiene 24 años, está en lo mejor de su carrera. Le falta todavía toda una vida por delante. Sería un absurdo si él pensara en hacer ahora mismo una familia. O sea, simplemente no me parece que debería ser lo que él debería, o sea, no sería una decisión inteligente. Yo tengo 22 años, me acabo de divorciar. Ajá. Quiero seguir creciendo profesionalmente. Yo no estoy buscando un marido. Igual como lo estaba haciendo aquí en Colombia, lo voy a hacer en Estados Unidos. ¿No es mucho más posibilidad de que haya algo mucho más serio?
Es que lo que hay es serio, las amistades son serias. ¿Hubo romance? Ay, yo no sé. ¡Alerta! Me faltó escribir el parto. Y ella es Natalia París, nuestra invitada en 8 días. Natalia es una paisa en la que se conjuga una fórmula bastante explosiva, la ternura y la sensualidad. Sin duda es una de las modelos colombianas con mayor futuro a nivel internacional. Y es que Natalia debe tener su lado malo, pero francamente, nosotros no se lo encontramos.